Este 2017 aún no termina para el Nintendo Switch. Si pensábamos que la gran N había tenido suficiente lanzando los dos mejores juegos del año para su nueva consola, no podríamos estar más equivocados, ya que este 1 de diciembre, uno de los títulos más esperados de la temporada estará llegando a las tiendas. Otro super lanzamiento llamado Xenoblade Chronicles 2. En este video, intentaremos adentrarte aunque sea un poco en la fascinante historia de esta legendaria saga conocida como Xeno. Simplemente una serie que presume un total de 7 juegos principales más algunos spin-offs, y que se remontan hasta los años del primer PlayStation. ¿Estás emocionado por la llegada de Xenoblade Chronicles 2? No te pierdas este video y descubre qué hay detrás de esta serie de culto. ¡Comenzamos! A mediados de la década de los 90, Squaresoft, hoy mejor conocida como Square Enix, daría luz verde al proyecto más ambicioso que Tetsuya Takahashi podría haber imaginado en aquellos años, específicamente un juego de rol llamado Xenogears, el cual en un inicio fue concebido como una historia propia para Final Fantasy. Su argumento, mucho más maduro y centrado principalmente en la ciencia ficción, alejaron a esta última saga de la ecuación, permitiendo que Xenogears fuera lanzado a la venta como una propuesta única. De esta forma, en 1998 el título fue puesto a la venta en las tiendas de Japón y América. Por fortuna, el juego gozó de un enorme éxito comercial, vendiendo más de 1 millón de copias en todo el mundo. Además, la crítica lo valoró como el mejor RPG del año y uno de los mejores juegos en la historia, debido a su impactante desarrollo argumental y su gran jugabilidad, considerada en aquellos años como una auténtica bocanada de aire fresco en el género. La belleza de su música, creada por el legendario Yasunori Mitsuda, y sus impactantes cinemáticas estilo anime engordaron aún más la lista de razones y puntos a favor por los cuales Xenogears es considerado hoy en día un juego de culto. Sería años después, con la creación de Monolith Soft en 1999, que el propio Tetsuya Takahashi daría rienda suelta a su imaginación, habiendo fundado su propia empresa, y con la ayuda e inversión de Namco, el sucesor espiritual de Xenogears estaba muy cerca de convertirse en realidad. En el año 2002, la saga Xeno continuaría bajo el nombre de Xeno Saga, ahora claro, como una propiedad de Namco. Con un total de 3 juegos principales y algunos spin-offs, la serie gozaría de un relativo éxito, siendo el primer juego el que mejor desempeño logró por su paso en las tiendas. Un año después, el título llegaría a Norteamérica, y con él, la alegría por parte de Namco, pues Xeno Saga Episodio 1 logró vender durante ese año más de 1 millón de copias. Más adelante, durante el 2004, Xeno Saga Episodio 2 debutaba en Japón de forma inicial, y un año después en el resto de territorios. La crítica lo recibió con los brazos abiertos, arropándolo con elogios y reseñas muy positivas. Lamentablemente, las ventas no lo acompañaron como Namco había presupuestado. A pesar de eso, el tercer capítulo de la saga no se vio afectado, y su desarrollo, el cual había iniciado durante ese mismo 2004, siguió adelante. En el 2006, el tercer capítulo de Xeno Saga llegaría a las tiendas con la única intención de concluir la épica historia. Al igual que con sus antecesores, las críticas fueron bastante positivas. Además, la ambición de Monolith Soft fue depurar todos los aspectos a mejorar en las entregas anteriores, y de paso, entregar un título fiel a lo que en un inicio fue la idea original. Al final, y a pesar de la buena crítica, el juego solo vendió poco más de 300.000 unidades. Con ánimos renovados y bajo la protección de Nintendo, quien compró el 80% de las acciones de la compañía en el 2007, Takahashi y todo su equipo emprendieron un proyecto muy ambicioso llamado Xenoblade Chronicles, lanzado para el Wii en el 2010, un título con un mundo abierto increíble y una inmensa profundidad en cada uno de sus aspectos jugables. En pocas palabras, un videojuego con un nivel de calidad altísimo que puso al rol japonés en el mapa una vez más. Su éxito con la crítica fue arrollador, llegando incluso a obtener calificaciones casi perfectas en un sinfín de medios especializados. Además, fue considerado como el mejor juego RPG japonés de toda la generación. Debido a esto, la saga continuaría en el 2015 con Xenoblade Chronicles X, considerado como todo un titán de los videojuegos de mundo abierto. Su jugabilidad una vez más era alabada por todos los medios especializados. Además, su dirección de arte y música fueron sublimes. Pero si esto no fuera suficiente, la trama del juego y la increíble sensación de libertad lo hicieron poseedor de incontables elogios y grandes calificaciones. Pero como siempre pasa, su lanzamiento no estuvo exento de críticas
críticas negativas provenientes de algunos sectores de la industria, argumentando un mundo vacío y deficiente en su sistema de emisiones. Para muchos, uno de sus principales defectos fue su débil y lento desarrollo argumental. Al final de cuentas, el juego logró un éxito bastante aceptable en las tiendas. Ahora, casi 20 años después del primer Xenogears, Tetsuya Takahashi, Monolith Soft y Nintendo intentarán sorprendernos una vez más con Xenoblade Chronicles 2. ¿Estás emocionado por su lanzamiento en el Nintendo Switch? No lo dudes y participa en los comentarios. Además, si te gustó este video, nos ayudarías mucho regalándonos un like. Y ya lo sabes, si te encanta el Nintendo Switch, si te gusta hablar de videojuegos como en los viejos tiempos y disfrutas de los juegos clásicos tanto como nosotros, no te despegues de Retro Switch. Nos vemos en la próxima.